estamos en Rada, hoy Día de la Mujer. Las mujeres han comenzado este día aquí en la iglesia, donde van a hacer una ofrenda floral. Hoy, en Zona Media Televisión, estamos en Rada. Bendice nuestros hogares, dándonos la fuerza necesaria para poder vivir con alegría, paz y libertad todos los momentos de nuestra vida familiar. Ahora tienes que encender el corte.
Móvil, el móvil. Bueno, Santiago, has sido la encargada de tirar este cohete. Sí, porque soy de las mayores y de las fundadoras. O sea, y entonces me dijeron, digo, bueno, también tenía que haber salido otra, pero no ha querido. Bueno, ¿qué has sentido al tirar este cohete? Ay, pues no sé, algo. Y además me faltaba lo que más quiero en esta vida, quería mi marido. Bueno, pero hoy es un día para disfrutar. Ya, ya, pero me acuerdo porque a él también le gustaba todo esto. ¿Le gustaban las fiestas? Sí. Estamos con Itziar Malón, que es la alcaldesa del concejo. Del Ayuntamiento de Murillo el Conde. Y ahora mismo, vecina de Herrada, ¿cómo te sientes en estos días de fiesta? Pues bien, bueno, con muchas cosas, porque en Herrada, como somos, tenemos 5 días y son todos concentrados, no paramos un día detrás de otro. Y pues hay bastantes cosas de las que te tienes que estar un poco pendiente, pero bueno, se encarga más el concejo. Ahora estamos todos muy unidos y eso, y nos echamos una mano. ¿Habéis tenido la novedad este año de la carpa? ¿Cómo se está viviendo ese tema? Pues miércoles y jueves morimos con la ola de calor, ha hecho muchísimo calor, pero bueno, para el año que viene mejoraremos las instalaciones, se mirará para poner unos ventiladores y ya está. Pero bien, en principio bien, la gente está contenta. El Día de la Mujer, supongo que con Ciacico mejor, más agradable. ¿Sí? Sí, ahora vamos a dar una ronda por las peñas que nos están preparando ya un frisante, algo de picoteo, y ya iremos a comer a donde la carpa y ya seguido tenemos concierto, vacas y seguimos. Bueno, la primera mujer, creo yo, ¿no? Alcaldesa de... Creo que sí. Sí. Bueno, supongo que eso se lleva ya con normalidad, ¿no? Sí, bueno, ya he estado en el ayuntamiento en otras ocasiones, esta última legislatura he estado en el concejo, pero al final, si estás en el concejo es como más todo el trabajo del pueblo. Al final el ayuntamiento son 3 pueblos, pero bueno, está muy bien. Ahora el trabajo a tope. Lo que vemos, mucha gente joven, tú lo eres en Rada, supongo que eso mueve mucho el pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, en esta legislatura, los del concejo, los que hemos estado en el concejo, hemos urbanizado un terreno que hay en la parte de arriba y hemos sacado terrenos y pues la gente ya han comprado 3 y poco a poco. Y sí que están rehabilitando mucha casa ya, pues que los abuelos han fallecido y están arreglando muchas casas. Y nos vamos de Rada con una bajada importante de temperaturas. Las mujeres de Rada han podido celebrar un día más tranquilo en cuanto a temperatura, pero con mucho ambiente aquí en Rada en el Día de la Mujer. Nos vemos en un próximo programa en blanco y rojo en Zona Media Televisión.